Hola, muy bienvenido a otro vídeo de mi canal. Yo soy Aglaeni. Y en vídeo de hoy nosotros vamos a empezar a hacer nuestra blusa, que es un regalo de 235.000 suscriptores de mi canal. Y es un regalo para ustedes, porque ustedes es que me han ayudado mucho a llegar donde llegué. Y creo que ir muy más lejos. Entonces, chicas y chicos, nenas y niños, muy bienvenido. Si te gusta, regálame tu like, comparte tus redes sociales y no olvides de suscribir. Y el vídeo de hoy nosotros vamos a hacer la plantilla de cómo vamos a hacer nuestra blusa. Las plantillas que hago no son plantillas para que ustedes sigan ellas siempre. Yo las hago para que ustedes que están pensando hacer crochet, ustedes que están pensando a trabajar con crochet, miren mejor cómo se hacen los trabajos y ella hacia adelante lo consigue lograr más sencillo. Sí, así usted lo mira cuando se pone, donde necesito poner los elementos para la parte de busto, las dimensiones de la cintura, los elementos de cadera, el largo de la parte de la blusa, el hombro, por ejemplo, cómo lo hago, el escote. En el caso de esta blusa, que tiene un escote con derrape, es muy más sencillo de hacerlo si tengamos una plantilla, porque en ella nosotros vamos a hacer los cambios y todo más para que se quede más sencillo. ¿Sí? No es tan sencillo hacer una blusa con un escote como este tipo. En vez de hoy nosotros vamos a hacer solamente las plantillas, las mediciones de la plantilla y con sus alteraciones. Y mañana nosotros vamos a hacer elegir el patrón de puntos y empezar a trabajar. Trabajamos en primer delantero y después la espalda. Y después, por listo, cerramos los acabados por completo. Yo voy a hacer para mi maniquín, que es muy pequeño, es una talla pequeña. Acá en vez de 34 es como si fuera una talla, es en México o Argentina, yo no conozco otros países. Es una talla pequeña y ustedes lo pueden hacer solamente cambiando las mediciones para tus tallas, ¿sí? Entonces, si te gusta, like, comparte y vamos juntas a hacer crochet porque hay muchas cosas hoy para nosotros hacemos juntas. ¡Vamos! No lápiz, uno papel, cinta métrica a mano, vamos a hacer las mediciones. Yo voy a empezar con las mediciones bases para hacer cualquier plantilla de blusa. Y de ahí hacia adelante hacemos los cambios que necesitamos para hacer cualquier otro tipo de blusa, con otro tipo de escote. Es muy importante. Si ustedes lo quieren, hace siempre una base de esta y a partir de ella hacemos los cambios. Es importante que tengas una mano hasta que ustedes lo consigan hacer las plantillas, las piezas sin necesidad de ellas, ¿ok? Empezando. Mediciones de mi busto. Acá en esta parte, es la parte más ancha de la parte de arriba del cuerpo, ¿sí? Le pongo en este punto, así. Yo tengo las anotaciones de la mía, 62, y le hago las anotaciones. Después le hago las anotaciones de la cintura. La cintura es la parte más delgada del cuerpo, entonces le busquen a tu ordenante cuál es la parte más que tiene un ancho más pequeño, ¿sí? 57, ya tengo. Ellas son las anotaciones. También necesito el largo de mi cadera. Es la parte de un ancho mejor, ¿sí? Ya tengo también ella hecha las anotaciones acá. También necesito de otras dos, de más tres anotaciones diferentes. El hombro, que es esa parte de arriba, de acá hasta acá, que es como se fuera de acá, desde el punto hasta este. Es mi hombro. Ya tengo también anotación. También necesito del ancho del hombro hasta la fase de mi cintura, que es mi blusa, de mi jaleco. Y le pongo en este punto, arriba del hombro. Hago con que se quede arriba del pecho y le hago llegar en este punto, que es la cintura, que es la parte más delgada. Es importante tener ella porque aparte de ella, hacemos los cambios del escote, también para hacer los otros tipos de escote que necesitamos, ¿sí? Ya tengo también hecha anotación. También necesito, ¿qué más que más necesito? Sí, el largo frente, el largo delantero. Necesito el ancho delantero, de acá, de este punto, donde se empieza la parte de abajo del brazo, acá, de acá hasta acá. Hago también esta medición. Es arriba del busto unos 4 deditos, unos 12 centímetros, ¿sí? Unos 10 centímetros. En este punto también hago la notación. Si necesitas también, necesito también hacer la espalda. La espalda. Mira, es esta parte acá, que es un poquito de elevación. No es de arriba del hombro, es de esa parte del hombro. Mira, acá. Así. Para este tipo de blusa es importante que la tenga. Así. Mira. Tenemos esa curvación en el hombro, en la espalda. Entonces lo hacemos.
Necesitamos también el escote delantero. Es como si fuera de esta parte lateral del escote hasta acá. Siempre es de 8 centímetros, pero hazlo tú también la anotación. Chicas, este video, esta parte de hacer las anotaciones de las medidas es muy importante porque a partir de ellas podemos hacer cualquier prenda que queramos hacer. Entonces, ustedes tienen siempre que mirar bien, hacer anotaciones y hacer la conferencia siempre con la misma cinta métrica. No cambies de cinta cuando estés haciendo. Mismo que te vas a hacer una plantilla en papel o en otra cosa que quieras, ustedes tienen que tener la mano, la cinta métrica que hice la anotación. Porque a partir de ella se hacen las mediciones correctas, ¿sí? Si cambias, ustedes van a tener unos problemitas, unos problemas. Porque de regla hasta regla, si hay un cambio de las mediciones, no deberías hacer, pero siempre tienes, ¿sí? En ese, mi cinta, en ese lado tengo los centímetros y acá tengo la medición en pulgadas. Ustedes no pueden hacer también la medición en pulgadas. Si no te gusta o si donde vives es más común utilizar pulgadas, ¿sí? Otra cosa importante que quiero decir a ustedes es que hace también muchas plantillas. Esta plantilla base y a partir de ahí se puede hacer cambio para todas las otras. Entonces tenga siempre una plantilla base para hacer sus prendas. Es una prenda muy, no muy sencilla esa que vamos a hacer. Necesito que ustedes miren muy bien. Y también no te pierdas de esto. Es importante que tengas las anotaciones y las mediciones que hice. Haga siempre a partir de ellas. Hice, hace la conferencia. Hice, hace la conferencia. Si está igual, si está perfecta. ¿Sí? Entonces ahora vamos al papel a hacer la nuestra receta. ¿Sí? Vamos juntas. Bueno, ahora que nosotros ya tenemos las mediciones hechas, le vamos ahora a empezar a hacer la plantilla en papel. Yo tengo este papel blanco, que es donde voy a hacer mi plantilla. Ya tengo también mis mediciones que están en este bloque de anotaciones allá, que son los mismos que hice que estaba haciendo ahora con ustedes. También tengo acá, este es el resultado que yo voy a tener. Este hice yo cuando estaba haciendo el video en portugués. Necesitaré también una tijera, reglas. Yo tengo una regla que es esta, y esta regla que es una regla de curva que tiene todas las curvaciones que necesito. Pero si no tienes, puedes utilizar un plato, no sé, cosas que tengan un círculo, una circunferencia, por ejemplo, una bow, por ejemplo, o que tengas a mano que sea que tenga curvas para hacer tu blusa, la sisa de tu blusa, también los escote. Es la cinta métrica que utilizamos para hacer las mediciones. Siempre utilice ella para hacer las marcaciones en tu plantilla. Y si tienes duda, por favor, comenta. Dime en los comentarios lo que quieres saber, lo que no sabes. Y también un lápiz para hacer las marcaciones, ¿sí? Yo voy a empezar haciendo las marcaciones que necesito. Yo me olvidé de hacer la marcación para ustedes del alto de mi busto. Yo hice desde el alto de mi busto. Yo hice en mi mala marcación donde estaba haciendo el vídeo y me olvidé de hacerlo con ustedes. Entonces, 7 centímetros es acá. Es la primera marcación, es la línea de busto. ¿Sí? Es esta línea de busto. Desde 10. Y después tengo que hacer la marcación de la parte de mi jaleco, que son 23 centímetros, que es acá. En este punto. En este. De arriba a arriba de esta acá es la borde. Es la parte como si fuera arriba del hombro. Y acá es la borde de mi blusa. Yo voy a hacer las líneas. Mi regla solamente es para hacer una línea recta en mi plantilla. No la utilizo para hacer mediciones porque ella no tiene las mismas mediciones de mi cinta métrica. Es una cosa que no me gusta de esto, es justamente esto. Es que son cambios diferentes las mediciones, ¿sí? Ahora yo voy a hacer las divisiones y también tengo que hacer el alto de mi sisa. Yo hice la medición original para una talla como la que estoy haciendo, que es una talla muy pequeña. Yo tengo que hacer un ratito. La línea de mi sisa es una línea diferente, que no es esta misma línea, que acá nos tenemos el busto, acá la cintura, acá es la línea de mi cadera. Recuerde que a partir de esta plantilla que vamos a hacer ahora, ustedes lo pueden hacer, las otras plantillas que te gusten son las que más necesite, ¿sí? Ahora vamos a hacer la línea de mi sisa. La línea de mi sisa es a 14 centímetros, a 13 centímetros, creo yo que algo como esto, ¿sí? Acá también tengo que hacer la misma marcación.
en una línea. Acá es el alto de mi sisa. ¿Ok? Bueno, hecho esta parte, también tengo que hacer la marcación de mi hombro. Recuerda que cuando hicimos la marcación de mi escote, yo encontré 8 centímetros, ¿sí? Yo vengo acá, de borde, de este borde hasta adelante, tengo que hacer la marcación en 8. De acá hacia adelante, tengo que hacer la marcación de mi hombro, que es de 8 centímetros en medio, que es hasta acá. Pero también tengo que hacer una marcación. El hombro no es una línea recta, es una línea curvada. Entonces tengo que hacer la marcación debajo de 1 centímetro, de este punto hasta acá. Yo le hago una línea recta de la parte donde se empieza hasta esta línea. Acá es mi línea de hombro. Listo. Acá en esta parte donde escribe esto, el escote, tengo que hacer la marcación de 4 centímetros, que es en este punto. Yo no voy a hacer una curvación, no necesito. Le voy a hacer solamente una línea recta. Mira, así. No hay cambio de esto, ¿ok? Bueno, ahora empezamos a hacer la marcación de los detalles que necesitamos de nuestra blusa. Yo no tengo mucha iluminación ahora para mirar a ustedes, mira bien. Ahora sí tengo más luz en ustedes. Mira, yo voy a empezar haciendo la marcación de medición de mi busto. Son 65 centímetros que hago la división por 4. ¿Por qué por 4? Acá estamos haciendo solamente la mitad delantero. La espalda es hecha solamente esta parte. Y no le vamos a hacer los cambios, que alteraciones que voy a hacer a lo largo del vídeo. Hago la división por 4 y tengo 16.25 centímetros. 16 centímetros y medio. Voy a poner mi cinta arriba del línea de busto. Y voy a hacer la marcación. Hasta acá. En este punto es línea de mi busto. Mi cintura son 58 centímetros. También le voy a hacer la división por 4. 58 división por 4. 14 centímetros y medio. Y de mi cintura, vengo en este punto y le hago la marcación. Mi cadera no le voy a hacer cambio porque ella acá hasta donde quiera que se quede también. En mi línea de este punto, que es donde quiero hacer la misisa, yo tengo también la medición delantero, que se me olvidó, fue 23. Voy a hacer la medición de 23, división por 2. ¿Por qué le hago la división por 2? Porque es solamente la mitad delantero, ¿sí? Es como si fuera solamente la mitad. Ahora tengo 11 centímetros y medio. En este punto le voy a hacer la marcación de 11 centímetros y medio. Sí. Ahora está hecha la parte inicial. Yo voy a hacer ahora mi sisa. Las líneas que tengo que... Ay, no. En un ratito, chicos. Yo cometí un error, chicas. En esta línea también tengo que hacer la marcación de los mismos 17 centímetros y medio. En un ratito. Yo me olvidé de una cosa, chicas. Tengo también que hacer la marcación de donde quiero que se quede la misisa. Pero no hay necesidad de hacer la medición de los 11 centímetros y medio, como hicimos. Solamente tienes que pegar tu curva, que es esta que tengo, e encuentra la forma que se quede mejor para ustedes. ¿Sí? Si quieres, también puedes poner la marcación de los 11 centímetros y medio. A mí yo no lo voy a poner. No es una obligación, no es una regla. Tienes que poner los 11 centímetros y medio. Solamente le hago esto. Está ahí yo mi sisa. ¿Lo consigues mirar? Acá es mi sisa. Le hago la línea recta de la borde de mi sisa hasta acá. De acá hasta este punto. Y de acá hacia abajo donde quiero que se quede. Son 68 centímetros. División por 4. 17 centímetros de borde de la falda abajo de la mi cadera. Es acá. Listo. En este punto. Si quieres, también puedes tener un ancho mejor abajo. Es la opción que es tuya. Y ahora nosotros vamos a hacer las alteraciones que nuestra plantilla necesita. Chicas, es importante que tengas todos estos detalles que hicimos. Yo quiero, ojalá que lo consigan todos mirar los diseños que estoy haciendo. Porque es lo que puedo hacer ahora.
Es la forma más correcta de hacer esta parte, ¿sí? Bueno, yo voy a empezar haciendo una cosa importante. Es hacer la división de ese por la mitad. Es el punto, mira. Acá yo tengo ¿cuántos centímetros? Son 14 centímetros en medio. División por 2. En 7 centímetros acá es medio, la mitad. Arriba también tengo que tener la mitad de este. Es 8 en 8. Y le hago una línea recta. De acá hasta acá. ¿No? En un ratito. Sí, es. Sí. De acá hasta acá también le hago la división. Yo tengo 8 este punto, en la mitad es 4, le hago también la división. Acá hacia arriba, en la línea que tengo, que es una línea así, yo voy a hacer la división en la mitad. Mira, acá es la mitad. Y así le voy a hacer esta línea. De este punto hasta acá, mira, de este modo, así. Y esta de acá hasta el punto, déjame mirar, no. Acá tengo que hacer la división de 2 centímetros. Ay, Dios. Ay, mi brazo. Ándate para allá. Acá. Son 2 centímetros acá en este punto. Y de arriba del hombro hasta acá son más 2 centímetros. En este punto. ¿Sí? Esta línea de acá tiene que quedarse acá. Así. Ay, Dios, ándate. Tiene que quedarse acá. ¿Sí? Esta no es original. Lo correcto es esta. Y esta que tengo acá, tiene que salir de este punto hasta allá. Para hacer la espalda, lo que se cambia es que es la parte de la espalda. Tiene que tener solamente uno, es más hacia afuera un poquito. ¿Sí? Si quieres, también puedes hacer lo siguiente. Para encontrar el largo de la sisa, tienes que pegar la mitad de ese alto de acá hasta acá, que es 12 centímetros. En la mitad es número 6, que es acá. Hace con que tenga los 11 centímetros en este punto. Así. Pone la conversión. Por acá, sí, hasta llegar acá. Si se hace la curvación, perfecta. Yo ya tengo un poquito más de práctica para hacer la sisa. Es así. Este es para el delantero. En la espalda no se hacen los cambios. Pero ahora vamos a hacer los detalles de la acabada. Tijera a mano. La espalda nosotros no vamos a hacer estas marcaciones, ¿sí? Solamente le vamos a hacer por completo la sisa y todos los otros. Acá le vengo haciendo el corte. Miren. Sí. Abajo también le hago los cortes que necesito. Miren, así lo vamos haciendo. Hacer llegar este punto de la sisa. Yo voy a hacer mi sisa hacia adentro, como hice la prenda en portugués, la hacen en portugués. Así. Esta sisa se cambia de persona para persona. Para tallas pequeñas, el largo de sisa tiene que quedarse de 12 hasta 8 centímetros. De 12, perdón. De 14 hasta 16. Para tallas pequeñas, y tallas grandes de 18 hasta 20 centímetros. ¿Okay? Bueno, acá lo que voy a hacer es este detalle. En esta primera línea que hicimos, que es la que empieza de la cintura hacia arriba, le voy a hacer un corte así. Hasta llegar a este punto, ¿sí? El otro hasta llegar donde lo empecé. Mira. Está hecho su trabajo. Listo. Solamente es esto que tengo que hacer. Sí, solamente esto. Pero chicas, yo tengo que decir a ustedes cositas importantes con relación a esta plantilla. Ahora tenemos que hacer los elementos para hacer los detalles. Mira. Acá le hago un doblez para que se quede así. En delantero, en la cintura, también tengo que hacer un doblez así. Mira. Ese doblez es solamente para que se tenga el elemento que vamos a tener.
Mira una cosa importante. Está hecha en esta plantilla. Sí, hecha. Perfecta, completa, guapa, padre. No, y ahora modo de ponerlo en la blusa, ¿sí? Ustedes van a trabajar con una plantilla abierta. Acá solamente tenemos la mitad. Entonces lo que voy a hacer es pegar una hoja, como este tipo de hoja, que es mejor. Voy a hacer su plantilla a este modo. Mira, imagina que acá es la mitad de ella y tengo que poner aceite en doble. Cuando yo le haga la marcación, así, le voy a poner arriba de otro papel. Dobla con dobles en medio. Hago todas las marcaciones que necesito. Poniendo estos espacios de alimentos. ¿Cómo que yo voy a hacer esos alimentos, por Dios? Los alimentos son ellos en estos puntos. Y no es solamente una vez. Se va haciendo hasta que tengamos el ancho que necesitamos arriba. Y cuantos más alimentos ponemos en esta parte, mejor se queda la parte del escote que se queda abajo con un detalle, como he mirado en la foto en donde empezamos este vídeo. ¿Sí? Pero acá está ella, lo detalle del escote. Chicas y chicos, nenas y niños, muchas gracias. En estos puntos, la plantilla es solamente para que nosotros miremos dónde vamos a poner los alimentos. Y mira la cantidad de alimentos que vamos a tener que poner. Acá también, mira cuántos alimentos tendremos que poner. Los botones de puntos que vamos a utilizar, ustedes les van a elegir de acuerdo con que te guste, ¿sí? Puedes utilizar cualquier patrón de puntos que te permita poner alimentos, ¿sí? No le digo que utilice un patrón de puntos que no se cargue alimentos. Puedes utilizar punto abanico, punto alto, casitas, punto head, todos los puntos, la suerte de puntos que te guste, ¿sí? Puntos hoja, punto palomita, los puntos que te guste. Aunque esos puntos tienen que tener, la posibilidad de hacer los alimentos. Porque tendremos que hacer esos alimentos en uno lateral, en el otro. Imagina que acá es solamente la mitad delantero. Cuando le pones esa parte de este lado, mira el largo que tiene que tener tu escote. El ancho que tiene que tener tu escote. Es muy grande. Mira, es como si fuera de acá. El espacio que tienes acá hasta acá también tiene que quedarse igual. Así. Tengo 2 centímetros, acá también tengo que tener 2 centímetros. Y al otro lado también. Es eso que tiene que tener. Entonces, las personas que dicen, no, solamente le ponen un alimento en medio y se queda listo, se queda bueno. No, no se queda bueno, chicas. Perdón, pero no se queda bueno. Tiene que tener los 4 alimentos, 2 en este lado, 2 en el otro lado. Y si necesitas, poner un alimento en medio. ¿Sí? Yo creo que no vamos a necesitar un alimento en medio, pero se necesita. Si lo quieres lo poner, pones. No hay necesidad. Y acá está el otro lado. Es como si fuera así, mira. Es como se está haciendo esto. Así se quedará por completo después la blusa. Y estoy intentando hacer la doble que hice al otro lado, pero no lo consigo hacer. Ay, Dios. Yo quiero que se quede como este, mira. Es así que tiene que quedarse tu prenda. Con una prenda así. Esto es delantero de mi blusa. Y tiene que quedarse de este lado y yo no consigo hacer lo detalle, lo alineado acá, lo ves. Ah, sí, es porque estaba haciendo el otro lado. Es para este lado que tengo que hacerlo, así, mira. No te molestes con la parte de abajo, es solamente la escote que tenemos que hacer los detalles. Sí, es así que tengo que hacerlo. Este es la escote que es lo que tengo que hacer para poner en mi blusa. Son elementos acá, acá, acá y acá. En medio no lo voy a hacer. Y cuando esté hecho, que se ponga hacia abajo. Chicas, te queda perfecto. ¿Sí? Bueno, mañana sale el vídeo donde vamos a hacer los detalles todos. Donde vamos a hacer los acabados. Vamos a elegir el patrón de puntos. También creo que también los hilos que vamos a utilizar. Yo no sé qué hilo voy a utilizar para hacerlo, pero imagino que un hilo que no sea muy grueso. Pero un hilo de polipropileno es lo más indicado, es una indicación buena, porque así se queda como un detalle a más en su trabajo. Si quieres también lo puede poner mangas o hacer como un vestido, se quedará muy bonito. Entonces, chicas y chicos, nenas y niños, muchas gracias por quedarte conmigo hoy. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.